Tardes, como va todo, espero que estéis divinamente. Yo soy Paco Bernal. Esta es, esto es La Tarde en Directo, el programa donde todos los domingos hacemos un repaso a las noticias que a la actualidad que, eh, de Austria y de Centro Europa en general. Eh, muchísimas gracias por estar ahí, considerando además que, está, que hace una tarde, pero preciosa, maravillosa, veraniega, en donde hace muchísimo calor. Bueno, es natural que haga calor en esta época del año. Yo estoy sudando como puede verse. Como decía Rodrigo Rato en los guiñoles, como puede verse en este gráfico, estoy sudando la gota gorda, eh, porque hace muchísimo calor donde estoy haciendo el programa en este momento. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, ya digo, y muchísimas gracias a todas las personas, como siempre digo, que en algún momento del futuro escucharán o verán esta transmisión utilizando los medios que existen para ello. Ahora en verano hay muchísima más gente que ve la retransmisión en diferido de lo que lo hace en invierno, porque es natural, en invierno estamos todos en casita y es más fácil, ¿no? Pero bueno, en fin, lo dicho, utilizando los tres medios que existen para ello, que son tres, como digo, que la misma página de facebook en donde la estáis viendo eh, que se llama bien a directo entre subes dobles directo.com en donde colgaré esta, esta transmisión cuando se termine y eh, también en el canal de youtube que la semana pasada rebasó los 700 seguidores los 700 amigos que todas las semanas pues están viendo o, y escuchando esta retransmisión. Eh, bueno, he empezado un pelín tarde, no sé si, sabéis, no, si lo habéis notado, son las 8 y 3 minutos, normalmente empiezo bastante puntual, pero es que me ha pasado una cosa a mí, en mi ordenador personal en el que estoy haciendo esta transmisión que el viernes le pasó a todo el planeta <laughs> y es que eh, mi ordenador justo cuando lo he encendido pues se ha empeñado en instalar las instalaciones de las actualizaciones de Microsoft y porque yo soy un señor pobre y utilizo Windows y entonces eh, pues esto ha, ha tardado yo estaba aquí comiéndome las uñas diciendo ya verás voy a llegar tarde eh, pero bueno, en fin, solo ha sido un minuto más tarde. Esta semana, como ya, habéis, eh, como ya os habréis eh, enterado, porque lo han dicho por activa, por pasiva y por perifrástica, eh, unos pobres programadores por un error tontorrón pues han, eh, han causado un caos mundial del que no sabemos las consecuencias exactas, porque cayó, eh, bueno, se instaló una actualización de un antivirus, no era de Microsoft, una actualización de un antivirus eh, que colisionó. Con, eh, con los programas que ya había eh, instalados. Tal. Yo no entiendo nada de eso, pero parece ser que fue así. Y entonces, pues, hubo. se cayeron muchísimos servicios. Entre ellos, por ejemplo, los de los aeropuertos. Eh, hablo de memoria, pero me parece que se han cancelado en todo el mundo 33.000 vuelos, una cosa así. O sea, una cosa brutal, brutal. Y no se sabe tampoco qué va a suceder el alcance exacto de esta caída de Microsoft, de todos los programas que funcionan con Microsoft. A mí me pasó que en la oficina, en mi trabajo normal, no cuando estoy haciendo bien a directo, en mi trabajo normal, pues también hubo varias cosas que no pudimos hacer porque trámites, sobre todo, que se hacen por Internet y entonces nos daba, nos daba error. O sea, una cosa tremenda. Bueno. Esta tarde, por cierto, bueno, hoy ha hecho un día fantástico en Austria. Ha hecho muchísimo calor. Yo he estado al, al solete y junto al agua, que es lo que pide el cuerpo. Y ahora, pues, había he tenido visita en casa, también otra razón eh, agradable, muy agradable en este caso, para haber empezado un pelín más tarde, porque claro, me he tenido que despedir de la visita. Eh, uy, me habéis dejado, me habéis dejado eh, cosas. Eh, María Esperanza Matos dice: siento que se me derriten hasta los pensamientos. Es que hace de verdad hace mucho calor. En Madrid también hace mucho calor. Y dice mi madre: últimas noticias, Joe Biden se retira de la política. Ostras, madre mía, pero bueno. ¿Y esto? Eh, ah, pues, o sea, que se va a retirar eh, Joe Biden de la carrera se va a retirar Joe Biden de la carrera presidencial bueno, a ver a quién ponen porque le decían, corría el rumor en la prensa austriaca que iba a ser eh, otra vez doña Hilaria porque claro, dicho así, oye, pues queda muy guay aquello de decir Hillary, pero es que se llama Hilaria o sea, eh, la señora de Clinton o la señora Clinton, porque ya las mujeres no son señoras de que eso es una cosa muy antigua pues se llama, se llama Hilaria, la mujer eh, me dice David Chitano muy buenas tardes a todos y les deseo una, fel una feliz semana. Pues muy buenas tardes a ti también. Espero que estés estupendamente. Me dice mi madre, dice: Te vas a tener que ir al jardín a hacer el directo, aunque te coman los mosquitos. Pues yo no sé qué <laughs> será peor, la verdad. Yo no sé qué será peor. Si sí, que me coman los mosquitos en el jardín o asarme vivo y, des y deshidratarme. Aunque. Es cierto, esto es una cosa para los que viváis en Austria desde hace tiempo, como me pasa a mí, es una cosa curiosa que, eh, que uno cada vez aguanta, aparte del cambio climático que nos está machacando las temperaturas, es cierto que cada vez se eh, aguanta uno menos el calor. Eh, con esto, mira, esto es un tema del que no he hablado yo nunca. Aquí vamos a hablar de. Vamos a hablar. Ahora que no nos oye nadie. Eh, hay dos cosas que. Eh, hay dos resistencias que se han ido. Eh, que han ido disminuyendo en mi caso eh, con, desde que vivo en Austria. La primera resistencia ha sido a la luz, eh, a la falta de luz. Porque yo cuando llegué aquí, eh, la gente que era más antigua que yo se quejaba y decía. Es que claro, aquí no da el sol en invierno, no sé qué. Y claro, yo. El primer invierno, pues la verdad es que no lo pasé mal, el, no recuerdo yo. El segundo, Memi, y el tercero, y ya a partir del tercero, cuando llegaba febrero, es que no podía con mi vida. Y era eso, porque me faltaba, me faltaba luz. También me sucedió una cosa por casualidad, que fui a la farmacia un día eh, para comprar otra, otra cosa y me recomendó la, la boticaria que tomara vitamina D y fue una maravilla. Yo estaba deprimido y he hecho una porquería, pero fue tomar vitamina D y que de pronto pues volviera a tener, volver a tener ganas de vivir, y volver a tener ganas de hacer cosas y no de pasarme todo el día vegetando tirado en el sofá. Bueno, esa es la primera resistencia que se pierde, a la de la falta de luz. Yo tengo la sensación de que es como una batería que se va agotando, hasta que llega un punto en que necesitas ayuda externa, y esa ayuda externa es tomarse vitaminas, o lámparas de espectro, comple de espectro completo, o cosas así. Y la otra resistencia es la resistencia al calor. O sea, lo mismo que el cuerpo se aclimata al frío, que para mí, pues un grado, pues ya es buen tiempo. Bueno, no tan exagerado, pero a lo mejor, o sea, un grado ya es buen tiempo. Eh, lo mismo que, que un grado, pues está fenomenal, lo que sucede es que eh, a partir de los 30 uno quiere morir por la patria. Y es lo que me pasa a mí en este momento. No sé cuántos grados debe de haber. Eh, mira, tenemos 30 en este momento, eh, me dice el ordenador y la verdad es que estoy en fin que no que no vivo bueno esta semana los que han pasado ya eh, lo que está los que están pasando calor en la playa y en sus merecidas vacaciones han sido como recordábamos la semana pasada, laos, eh, los españoles, el equipo, la selección española que ha ganado, pues lo que tenía que ganar, el Campeonato Europeo de Fútbol. Selección masculina de fútbol. O sea, la selección, la selección femenina de fútbol, por lo visto, está jugando todavía. Yo no entiendo mucho de este tema, pero tal. Y eh, bueno. Por lo visto, pues eso, eh, se formó un pitote enorme cuando fueron a celebrar todas esas cosas. Y esta semana en Austria, que por eso yo he hablado también de ello, eh, también hemos tenido noticia deportiva. La noticia deportiva ha sido que un residente en Austria, aunque no nacido aquí, porque vive en Tirol, eh, el hermano de Joel Schumacher, ahora os cuento una historia a propósito de Schumacher, eh, Ralph Schumacher ha salido del armario, como suele decirse. Ha sido una salida del armario que ha sido, bueno, casi poner un pie fuera. La, ha sido como muy discreto. Es triste, por cierto, que tenga que, que tenga la gente que, que salir del armario o no salir. Pero bueno, Ralph Schumacher, que es un señor que hasta hace muy poco no tenía demasiada eh, simpatía pública, porque parece ser que bastante borde. Pues este señor, que es hermano de Joel Schumacher, del pobrecito piloto que también se accidentó en, en su momento en un accidente de esquí y, y, y el pobre está fatal, eh, desde hace muchísimos años, pues ha salido del armario y en Instagram, como se hacen ahora estas cosas, pues en Instagram ha presentado a su novio que se llama Etienne y que il est français. Etienne eh, c'est un homme français, eh, es un nombre francés. Eh, bueno, la gente no ha tardado las lenguas de vecindona, como decía la copla, no han tardado en rebuscar en el pasado de Etienne y han encontrado que en Francia fue cuando vivía en Francia Etienne, Esteban, esto es como lo de Hilaria, tú dices Etienne y queda como súper glamuroso, pero es Esteban, o sea, en fin, Esteban. Pues Etienne, eh, el bueno de Etienne eh, era. Eh, estuvo en. se dedicó en un momento dado en la política antes de recuperar el juicio eh, que debía de tener algo perdido y entonces pues eh, lo diré era eh, político en el partido de una buena pieza de, de la buena de Marine Le Pen pero bueno recuperó porque ya ves tú que hace un gay en el partido de Marine Le Pen en fin como en fin si una persona extranjera se mete aquí como si un turco se mete de aquí a los identitarios pues este señor parece ser que era partidario de esto. Bueno, la historia de Schumacher. De, Schuma, de, de Schumacher. Eh, Schumacher, eh, que quiere decir zapatero, o sea, Ralph es Ralph Zapatero. Eh, pues eh, Schumacher eh, es un partido, es un, es un eh, apellido que en español se escribe Schumacher. O sea, Schumacher. Eh. y entonces había una señora había una locutora en Radio Nacional que por, por lo que fuera ella sabía alemán y entonces ella decía de Televisión Española, creo recordar, una locutora de deportes espera, ¿era de Televisión Española? no, no, de Antena 3 y entonces esta chica dec lo decía bien o sea, lo decía como yo lo acabo de decir decía Schumacher Schumacher, 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 Schumacher Ralph Schumacher, Joel Schumacher y toda la familia Schumacher y la parentera de Schumacher el caso es que, claro eh, un día, eh, o sea, los primeros días, pues no pasó nada, pero al tercero su jefe la llamó a capítulo y le dijo, mm, eh, mira, Mari Carmen, ¿qué, qué, ¿quién es ese Schumacher? Y ella dijo, pues el piloto. Y entonces el, el jefe dijo, pero es que ese hombre no se llama así, se llama Schumacher. <laughs> y como tú no digas, eh, o sea, las personas que ven la televisión lo llaman Schumacher. Y como no digas Schumacher, yo el Schumacher... No te va a entender ni el gato. Y entonces ella, a pesar de, de que ella sentía que cada vez que lo decía, los huesos de Goethe se revolvían en la tumba, pues ella tenía que decir, eh, si este ha cogido la curva bien, ha cogido la curva mal, la ha cogido la pues ella tenía que llamarle, en vez de Schumacher, como está mandado, le tenía que llamar Schumacher. Y esto es una cosa, pues en fin, eh, esta es la historia de Schumacher. Por cierto... Eh, esto es una cosa que nos pasa a los españoles constantemente cuando estamos aquí. O sea, tú hablas de Tina Turner y no de Tina Turner, ya lo he dicho bastantes veces, o de eh, Kevin Costner. <laughs> Y nadie dice Kevin Costner como debería decirse. Pero bueno, aquí los españoles, eh, los españoles, pues hablamos inglés, todos somos bilingües a nivel de usuario y hablamos inglés eh, pues de aquella manera en que, en que lo hablamos. Son ahora mismo las 8 y cuarto, 8 y 15 minutos de este 21 de julio del año 2024. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y aquí estamos repasando un poquito las noticias de esta semana. Y bueno, pues no tenemos calor, muchísimo calor, eh, como es natural en el verano, pero también lo que sucede es que con el cambio climático cada vez hay más calor. El otro día, por cierto, lo hablaba yo con unos eh, compañeros de trabajo y de verdad es que es una cosa tremenda que yo llevo en Austria 20 años y lo noto. O sea que está yendo todo a una velocidad de vértigo el cambio climático. En fin, esta semana también hemos hablado de cosas pandémicas eh, a cuenta del juicio de, eh, de Hafeneka, del secretario general del FPÖ, de, de la ultraderecha austriaca, de él y de toda su familia. Eh, esto porque en el, el año 2021, para poder ir a un eh, partido de fútbol que se celebraba en Hungría, falsificaron los eh, certificados de COVID, de estar limpio de la enfermedad, que en aquel momento se necesitaban para pasar las fronteras, para entrar a los estadios y cosas así. El argumento era, de, era que, bueno, que ellos se habían hecho unos test que al final resultaron ser negativos, pero que no les habían llegado a tiempo. Entonces, pues que habían tenido que tirar por la calle del medio porque si no se perdían el partido. El juez, pues, no tuvo, no consideró o no ha considerado estos argumentos como muy válidos. Y entonces, lo que ha hecho ha sido, decir, bueno, condenarles a unas eh, multas bastante gordas de cuatro mil y pico euros, eh, bueno, a casi todos. Las personas que se, que se beneficiaron de esta falsificación de los certificados. Es cierto también que, que bueno, lo que. Eh, el argumento del, del juez, pues era. Pues eso, que. Aunque yo tenga el, el carnet de conducción en casa, si se me pierde, o lo extravío o lo que sea, no puedo coger. Y hacer, coger una cartulina rosa, pega, graparle una foto y decir que eso es un carnet de conducir, porque no es, no es el carnet de conducir. Y en este caso, pues lo mismo que los, eh, los certificados, los test en aquel momento, habían dado negativos, pues eh, podían haber dado positivos. Y entonces eh, lo hubiéramos liado. O sea, mayormente lo hubiera liado Jafeneka en Hungría. Eh, otra noticia que mala judicialmente para Jafeneca, la hemos sabido hoy también, y tiene que ver con otro juicio. Hace unos años, hace unos hace creo que dos, eh, un señor que se llama Rosam, eh, que a mí me recuerda mucho a mis clases de latín, del bachillerato, lo de Rosa, Rosa, eh, Rosam, eh, acusativo de Rosa. Bueno, pues este señor Rosam, eh, que es una persona que se dedica, es un periodista que se dedica a escribir en diferentes medios, entre ellos uno que se llama Falstaff, pues eh, publicó un, eh, un artículo en el que se hacía eco, se hacía eco y nada más, se hacía eco de unos rumores eh, que decían que tanto Herbert Kickel como HafeNecka, eh, que era el HafeNecka, creo que se llama, eh, no me acuerdo ahora mismo del nombre de pila, se habían vacunado contra la COVID. Ofendidísimos ellos, ¿cómo se van a, cómo se van a vacunar de una enfermedad que según ellos no existe? ¿Eh? Empezó, empezó la cosa así. Eh, eh, ¿Cómo se van a vacunar ellos eh, con una vacuna que, eh, según ellos, es, una, eh, es un experimento? Eh, ¿Cómo se van a vacunar ellos? Etcétera, etcétera. Eh, eh, homeopatía, flores de Bach, movidas de esas, todas las que quieras. Cientific cosas científicas, probadas por la ciencia, eso, ninguna. Bueno. Este señor se hizo, como digo, Rosam se hizo eco de, estas, de estos rumores que corrían. Herbert Kickel salió lleno de hidalga indignación a, a desmentirlos con un test en la mano eh, diciendo, yo no tengo anticuerpos, nunca me he vacunado. Eh, y eh, demandó a Rosam y perdió. Eh, también Javeneca demandó a Rosam y también perdió. En primera instancia, y. Eh, pero como. Pero Jafeneca recurrió eh, recurrió a la decisión del, del juez. y esta vez ha vuelto a perder. O sea, el juez le ha dicho a Jafeneca que es perfectamente lo, eh, lógico y perfectamente válido que en tanto periodista Rosam. Eh, se hiciera eh, eco de estos rumores que corrían a propósito de, eh, de que si se había vacunado, no se había vacunado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado, también, eh, bueno, son las 8 y 20 minutos. Eh, las iba a decir las 7 y 20 minutos en las Islas Canarias, pero esto aquí no podemos decirlo. Hoy es 21 de julio del año 2024. Yo soy Paco Bernal. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro estarán escuchando, verán esta transmisión o la escucharán utilizando los medios que existen para ello, que son tres. Esta misma página de Facebook, bien eh, directo, tres subes dobles, y el canal de YouTube. Eh, siguiendo, eh, y además os lo contaba, siguiendo con, eh, va a ser la última noticia de hoy, de la que hablaremos hoy. Eh, si bien, siguiendo con eh, el coronavirus, esta vez, eh, bueno, en una. como sabéis, el coronavirus pues va por, va por olas. Los científicos, los médicos decían que esta vez la ola vendría, sería un poco más tarde de lo que está siendo. El hecho es que, eh, según. bueno, hay, como sabéis, hay mediciones periódicas. Hay mediciones periódicas de la cantidad de COVID, de virus, eh, en las aguas residuales. Y según dicen los médicos, en estos momentos estamos en el pico de una ola que se va a prolongar eh, hasta por lo menos después del verano y hay muchísimas personas que están eh, enfermas. Se supone, eh, se, los científicos dicen que la ola, como os digo, esta ola de contagios, pues ha llegado antes de lo que se esperaba, porque normalmente lo que se piensa es que eh, eh, lo lógico es que llegue justo, que llegue en el momento en que las eh, personas pues estamos más eh, en espacios cerrados, etcétera, etcétera. Pero eh, esta vez ha llegado bastante antes. También por otra razón y es porque la inmunidad eh, de las personas pues ha ido eh, bajando eh, yo estuve le pregunté a mi médico la última vez que me vacuné y me dijo que eh, es conveniente que era conveniente no vacunarse muy al principio de la temporada porque luego la inmunidad va bajando la inmunidad de la vacuna va bajando y, y dura en realidad muy poco tiempo la inmunidad completa o sea dura como seis meses no llega a durar el año en este caso pues bueno eh, está bajando la inmunidad de la población también porque la gente se vacuna bastante menos que cuando la pandemia y lo cual eh, conlleva pues eh, contagios, que la gente se contagie, etcétera, etcétera. La vacuna, lo vuelvo a repetir, eh, es el medio más seguro para evitar males mayores, para eh, protegerse de las consecuencias siempre enojosas del, eh, de la COVID eh, persistente, eh, que es una enfermedad que no hay que tomarse a la ligera y también eh, para eh, para eh, porque no se sabe en realidad, de la COVID es una enfermedad nueva y no se sabe en realidad qué, eh, cuáles serán las consecuencias que tendrá en un futuro. Hay gente que <coughs> Perdón. hay gente que pierde la memoria, hay gente que tal, y la vacuna pues, está demostrado que es un medio eficaz para hacerlo. También los científicos han eh, detectado que hay una nueva variante. El, la COVID es un virus eh, que muta bastante y entonces han encontrado que hay una, una nueva variante que, eh, que apareció a, primeros, a principios de este verano. La ventaja de las vacunas de nueva generación, que son las vacunas de ADN mensajero, es que eh, las vacunas eh, son muy fácilmente actualizables. El, el, el Ministerio de Sanidad Austriaco ha emitido un comunicado diciendo que las vacunas ya están actualizadas a la variante justo anterior a la que tenemos ahora, que son muy parecidas las dos, y que por eso es conveniente para, eh, para evitar riesgos y males mayores, es conveniente vacunarse. Entonces, como siempre. ¿Quién tiene que vacunarse o quién debería vacunarse? Pues debería vacunarse la gente mayor de 60 años, debería vacunarse eh, las personas eh, que, tienen, eh, que tienen algún problema eh, inmunológico, que tienen la inmunidad baja eh, y deberían, eh, o sea, personas que tengan enfermedades previas, o sea, todos los grupos de riesgo tradicionales, lo hemos dicho 50.000 veces, eh, de la COVID. Eh, bueno, la COVID eh, el, ya no es lo que era al principio, naturalmente, porque vamos teniendo. Nuestro cuerpo se va acostumbrando a ello, el cuerpo de la humanidad se va acostumbrando a ello. Y eh, pues eso, cada vez es menos eh, peligrosa. Pero esto no quita que las personas que tienen, eh, que son, que pertenecen a un grupo de riesgo, pues siguen eh, teniendo peligro. Y oye, no hay que dejar. Eh, no hay que dejar las cosas así al azar. Bueno, leo ahora mismo en el país eh, y es cierto, eh, como noticia de última hora, que Joe Biden anuncia que no se presenta a la reelección como presidente de los Estados Unidos. Eh, bueno, y ahora habrá que encontrar, eh, habrá, tendrán que encontrar un candidato, eh, los, eh, te van, habrán de encontrar un candidato para para sustituir a Joe Biden. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, en cualquier caso, sí que lo diremos, eh, no lo diremos la semana que viene, porque la semana que viene no voy a, no voy a estar ni la semana que viene, ni la próxima, eh, ni la siguiente porque eh, voy a tener visita y voy a estar bastante ocupado atendiendo a la visita como se merece. En cualquier caso, nos veremos eh, dentro de tres semanas en este espacio, en la tarde en directo, eh, que será como una cosa como a mediados de agosto, supongo. Hasta entonces, pues espero que paséis eh, unos, eh, que paséis, que no paséis mucho calor, sobre todo. Y que paséis eh, un verano maravilloso y estupendo. Aquellos que estéis de vacaciones, porque las disfrutéis muchísimo, a mí me tocan en septiembre esta vez. Y aquellos que, que estéis aquí en Viena, pues hay muchísimos sitios donde pasar, eh, donde refugiarse de estos calores. Eh, y no sudar tanto como estoy sudando yo en este momento. Eh, por ejemplo, lo decíamos el otro día, en la iglesia, hay que, que además hay mucha tranquilidad. Se puede ir también a otros lugares como los museos, que es un sitio que siempre gusta, ¿no? Porque la cultura siempre gusta. Se puede uno dar vueltas en los transportes públicos subterráneos o sobre tierra, que estén climatizados, y así ver eh, las maravillas de esta capital que el Danubio riega con sus cantarinas aguas, y hablando del Danubio, pues se puede también tomarse eh, algo fresquito a la verita del agua que siempre ayuda. En fin, son las 8 y 27 minutos, y me despido hoy de todos vosotros, hasta dentro de por lo menos tres semanas. En cualquier caso, os eh, iré contando eh, cuánto eh, cuándo nos volveremos a ver. Eh, y podéis seguir informados en el blog, en, www, en la página directo puntocom. Hasta entonces, eh, cuidaros mucho, pasadlo muy bien. Y muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por haber escuchado y por escuchar esta transmisión a aquellas personas que lo hagan en diferido. Cuidaros mucho y hasta dentro de tres semanas. Hasta luego, chao chao.